Bueno, mis amigos, pues aquí estamos con el jarabe Nayarita. Es una pieza bastante larga, son creo como cinco diferentes partes o sones pegados que hacen un jarabe, ¿no? Entonces, este es el primero, tienen sus nombres, los cuales no los sé, o si alguna vez los supe, ya los olvidé. Pero bueno, si gustan por ahí, los que me siguen, comentar, bueno, se los agradecería. Pero bueno, este es el primer son del jarabe Nayarita. Ok, toda la pieza está en re. Esta es mi forma de arquear, así que espero que les guste. Si no, busquen la suya y muy válida que es. A mí, yo me acomodé así y es como les voy a enseñar. Entonces, hacia abajo con el. Ok, vamos a empezar con un ligado desde el fa, sol. Fa, sol, la. La, si. Ligados también. Fa, sol, la. La, si. Son dos veces, a la segunda cambia. Ok, otra vez. La, re, do, si, la, sol, mi. Ahora viene la arqueada, que es donde está un poquito difícil decirles las notas y bueno, tocar al mismo tiempo. Cáchenla. Ese es el arqueo. Ok, las notas se las dije, pero observen el arqueo. Sigue más o menos el mismo fraseo, pero en la cuerda de la, do, mi, fa. Ok, la, do, mi, fa. La, do, mi, la, fa, sol. Fa, sol, natural. Fa, mi, do, re. Ahí va el arqueo. Ese es el arqueo. Va de nuevo. Para quedar hacia abajo, ¿ok? Para toda la frase, porque se repite. Va de nuevo. Espero que se haya entendido, no hay mucho tiempo. Y sigue la parte que sigue, la parte, digamos, B. Ok, eso. Sería fa, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, do. Nuevo. La parte que sigue hacia arriba sería mi fa sol, mi fa, mi re. Va de nuevo. Mi fa sol, mi fa, re, fa, mi re. Otra vez. Va de nuevo la ti. Desde todo al principio, la parte B. Fa, sol, la.
fa, sol, mi, fa, re, do. Mi, fa, sol, mi, fa, re, fa, mi, re. Hasta ahí y luego la salida. Esa hacia arriba. Sol, si, re, fa, la, do, si, do, mi, re, do. Hacia abajo. Re, re, do. Ligados. Re. Otra vez. Va de nuevo. Sol, si, re, fa, la, do, si, do. Re, do, re, ¿ok? Hacia arriba. Y otra vez. Va toda la pieza, mis queridos amigos, porque esa es toda. Así que cáchenla bien, semilenta, para que la puedan estudiar. Entra el segundo son. Pero bueno, aquí les dejo la segunda. Esta sí no me voy a detener mucho por el tiempo. Como les digo, mis queridos amigos, tenemos un bebé en casita y pues la verdad que andamos todos desvelados y aparte pues hay que trabajar. Bueno, escuchen la primero, la solita la segunda y vean cómo se escucha y regresamos. ¿Escucharon? Bien, se dieron cuenta que encaja perfectamente, sobre todo en el principio cuando las puse las dos. Bueno, ahora solamente la segunda vamos a tocar, desde el re. Mismo arqueo. Terminan en do sostenido, ¿ok? Va de nuevo, cáchenla porque no voy a decir las notas. Algunas sí las digo, pues terminan en do sostenido. Siguiente frase. Empiezan en el mi. Re, mi, le, re, la.
terminan en fa sostenido y otra vez. La parte B. Esa parte. Si se fijaron, es un poco media rara, pero que queda muy bien. Ok. Do, re, fa, la, re, sol, la, fa. Fa, la, sol, fa. Pueden hacer desde el mi. O fa, la, sol, fa. Ok, va de nuevo. Otra vez. Salida. ¿Se fijaron? Esta es una forma y otra. En vez del fa. Y otra vez el mi. Bueno, va otra vez. Me gusta más esa forma. Va de nuevo. Aguzados. Espero que les haya gustado, mis queridos amigos. No mucho tiempo me dediqué, pero bueno, aquí estamos. Este es el primer son del jarabe nayarita. Si gustan apoyarme, ya saben qué hacer. Ahí se los encargo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.